Ante la llegada de las festividades de Navidad y de fin de año, el Cuerpo de Bomberos se prepara para atender las emergencias que se puedan presentar por el manejo de la pólvora. Hacemos una labor en área operativa y administrativa, por decirlo así. En el área operativa, pues nosotros siempre estamos pendientes las 24 horas del día, todos los días, pendientes a cualquier llamado de emergencia que pueda suscitar en el marco de la época navideña. Y por otro lado, también la ley de pirotecnia nos da la responsabilidad de inspeccionar aquellos lugares que se soliciten para funcionar como venta de pirotecnia, llámese venta colectiva. En el departamento de Usulután, en años anteriores, han solicitado la inspección del Cuerpo de Bomberos, entre ellos la Municipalidad del Triunfo y la cabecera departamental. En el presente año, 2020, ninguna municipalidad se ha manifestado para que nosotros, o nadie ha solicitado la inspección al lugar que ellos le van a proponer a los comerciantes de pirotecnia. Por consiguiente, pues desconocemos si realmente van a llevar a cabo la actividad o la van a suspender por el contexto de pandemia. Ante la llegada de la temporada seca, el Cuerpo de Bomberos advierte lo siguiente. La pirotecnia no se lanza arriba de los techos, ya que en diciembre la época es seca, hay basura y por ahí puede comenzar un incendio en el techo. También no lanzar pirotecnia a lo que es maleza o bosques, ¿verdad? Porque es común en ocasiones la causa de incendios, que es por pirotecnia, en incendios en maleza. De igual manera, se recomienda, ¿verdad?, si su vivienda tiene maleza alrededor, pues quitar esa maleza, hacer una ronda, como decimos, no menos de 8 metros de ancho para proteger su vivienda en esa época, ¿verdad? Porque un pirotécnico puede ocasionarle un incendio en la maleza y posteriormente hacer la propagación en su vivienda. Además, los elementos de esta institución enfatizaron de que se mantiene la prohibición de los productos pirotécnicos de alto riesgo. Para Cara Sucia Noticias, Carla Andrade.